Ustedes la casa, nosotros el perímetro. Sí. Vamos. Vamos. Al borde de la muerte. Episodio 7. Revisen cada rincón, acordonen el área y quiero que lo busquen por todos los malditos caminos de los alrededores. Aunque seguro ya es muy tarde. Hola, lo hizo otra vez. Se volvió a escapar. ¿Tienes buenas noticias? No llamaría a medianoche si no fuera así. ¿Te escucho? Hoy por la tarde logré hablar con el proveedor. ¿Y qué dijo? Está listo para cerrar el trato. Enviará la llave del archivo en la fecha establecida. Hiciste un excelente trabajo. Aunque el proveedor insiste en que se le transfiera todo el dinero a una cuenta digital. ¿Hay algún problema? No, no hay problema. Mi mensajero irá a Kaliningrado mañana. Le pediré que haga la transferencia una vez que tenga la llave. Está bien. De acuerdo. Hasta mañana. ¿Qué haces, pervertido? ¡Vete de aquí! ¡Que te vayas de aquí! Ishasim, ¿lo han visto? Sí. Creo que lo vi entrar por la puerta trasera. ¿Y por qué no está aquí?
No sé. Bueno, entonces solo espero que esté muerto. Entra, entra. Tenemos las imágenes de la cámara de seguridad. Captó los alrededores. Ponlas. Pero si son nuestros amigos. Está muerto. ¿Sabes lo que deseo en estos momentos? ¿Qué? Quiero gritarle a alguien. Haz lo que sea, pero encuéntralo. ¿Puedo hacer lo que sea? ¿Cómo qué? Dime algo que no hayas hecho. Veo tu esfuerzo. Solo te pido un favor. Esfuérzate un poco más. Tienes que hacer más. ¿Entendiste? Sí, estoy de acuerdo. Todo listo. Tenemos la información del cuerpo en el estacionamiento de Wachowski. Tenía un pasaporte irlandés. ¿Un turista? Sí, era un turista tan interesado en la arquitectura que se quiso meter a la mansión de un empresario y luego apareció muerto. ¿Cómo murió? De una puñalada en la arteria carótida. Así que comprobamos que su pasaporte... Seguramente era falso. ¿Sí? ¿Cómo? Con permiso, mi coronel. Sí. La señora Smirnova está esperándolo abajo. Dice que es algo urgente. Justo lo que nos faltaba. ¿La dejo pasar? No, iré afuera. ¿Cómo supo que era falso? Varia, ¿qué sucede? ¿Artidom está vivo? ¡Mami! ¿Qué sabes? Dime qué sabes, por favor. No sé. ¿Eso qué quiere decir? Se esfumó y por ahora nadie sabe de él. Pero Gluchowski y sus hombres estaban ahí, los vi. ¿Cómo escapó si estaba atado? Ellos le hicieron algo, estoy segura. ¿Los van a interrogar? Me temo que no podremos hacer eso. ¿Por qué? Porque los que se encontraban en esa casa, incluyendo Gluchowski, están muertos. Todos lo están. ¿Y Artyom? Como ya lo dije, él está desaparecido. Pero si yo les avisé, ¿por qué no estaban ahí? Llegamos tarde. Por favor, sálvenlo. Se lo suplico. El problema es que tenemos que salvar a los demás de su locura. A donde quiera que él va, la gente muere. Por favor, cuídate para que no te pase lo que a los demás.
Vigilen bien a esta chica. Artov podría tratar de acercarse a ella. Oye, amigo. Disculpa. Un favor. Y me duele aquí, pero papá me curó sí, y me cantó sí. Una canción y ya no me duele la mano. Ya nos vamos a casa. Quiero un helado. Ahí está. Hola. Te ayudo. Gracias. ¿Pensaste que no te vería? Yo que tú no lo haría. Ya, ya, despierta. ¿Qué pasa? ¿Quieres compartir? Está rico. Sí. ¿Por qué no respondes mis llamadas? Dijiste que no te molestáramos. Sí, hace mucho. ¿Hay alguna novedad? Visitamos al hombre del que nos hablaste. ¿Y bien? Fuimos y casi atrapamos a Serpent. ¿Qué quieres decir con casi? Alguien le ayudó a escapar. ¿Quién? No lo sé. Y yo perdí a otro de mis hombres. Ashesim. ¿Está muerto? No dije muerto, dije desaparecido. Perdí a uno de mis hombres. Escucha bien lo que voy a decirte. Tienes 2 días para encontrar a Serpent. Porque si vuelves a fallarme... Mejor encomiéndate a tu creador.
¿Quedó claro? Sí. Estaré esperándote. Es un imbécil. ¿Estás bien? Todo está bien. ¿Qué? ¿No se nota? A partir de hoy, se hará lo que yo diga. Nada de llamadas. Los tres tenemos que ser proactivos. ¿En qué piensas? Es extraño. Al principio, parecía que el chico iba a salir. Pero nunca lo hizo. Tampoco entró con ella. Te quiero mucho, mamá. ¿A quién estamos vigilando? A ella. Enfócate en ella. Sí. ¿Dónde estás? ¿Podrías venir a nuestro restaurante ahora? ¿Cómo? Sí, sí, al Salvador Dalí. ¿Por qué no me esperaste aquí? Pues... me gustaría platicar contigo... sobre nuestra relación. ¿Nos podemos ver ahí? Oye, ¿estás bien? Sí, yo estoy bien, solo... que me gustaría verte. Lo siento, no quiero hablar de nada ahora. Escucha. Tienes que venir o si no... ¿Qué pasa? No entiendo. No pasa nada. Solo que es muy importante para mí... Que nos reunamos para platicar. ¿Puedes venir? Yo casi nunca te pido nada, ¿sí? Te veo en media hora. Bien hecho. Estabas muy nervioso, pero fingiste realmente bien. Me imagino que es un talento oculto. Te felicito. No es personal, es una estrategia. Ahora tenemos una cita. Vamos. Hay que reportarlo. Se van a reunir. Tú llama. Y yo... lo sigo al restaurante. Vamos, Romeo. Sal de ahí. Nuestra Julieta y la cena esperan. ¿Sigues ahí? ¿Te gusta? ¿Quieres cenar ahí? Vamos. Tenemos noticias. Localizamos una llamada de Armen Tashi, de Moscú. El equipo ya la está triangulando. Excelente. Reúne al equipo. Tú vas a dirigir la operación. Sí. ¿Y Smirnova? Smirnova se reunirá con su novio en un restaurante. ¿Novio? El nuevo que tiene, no harto. Sigan vigilando su casa, ¿de acuerdo? Sí. Vamos. Deberás tener cuidado con los albaneses. Manténme al tanto de todo. Sí, señor.
Hola. Hola. ¿Cuánto misterio? No sé, pero puedo explicártelo. No mires hacia atrás. ¿Por qué no? Solo actúa normal, ¿sí? Estás nervioso, te conozco. Todo está bien. Oye, vamos a pedir algo, ¿no? ¿Tienes hambre? Sí, mucha. Buenas tardes. Hola, gracias. Gracias. No lo comprendo. Tú dijiste que Serpent había tomado el lugar de Artov, que entonces lo mató. No lo creo. A ver, explícamelo. Creo que Serpent sí tomó su rostro, pero lo dejó vivo. ¿Y por qué? Serpent quería que nosotros persiguiéramos a alguien pensando que era él. Ah. Puede ser que haya matado mucha gente por eso. Él no tiene por qué hacer algo así. Ni siquiera nos ha permitido ver su rostro. Ni en Berlín, ni en Moscú. Además, tiene que concluir un trato sin que nadie lo descubra. ¿Por qué llamar la atención en Moscú y no salir hasta el primero de agosto? Muy bien. Muy bien. Pensemos así. Solo tenemos 5 días. Y esos días son decisivos. Tenemos que atraparlo antes de que nos incluyan en las listas de eliminación, porque el FSB tiene a 3 grupos. Y adivina qué quieren todos. Resolver la misma pregunta. Todos van sobre el mismo caso. Entonces, Chromov, no quiero presionarte, pero lo tienes que encontrar. ¿Me entendiste? Lo haré. Excelente. Atentos a las indicaciones. Llaves. Despejado. ¿Ya me vas a decir por qué estamos aquí? Sí. Toma esto. Es para ti. Hola. Habla Artyom. Escúchame bien, no te asustes. Hay algo que quiero pedirte. Nos tenemos que ver. A solas. Alguien en esa casa me ayudó para que escapara. No fueron los hombres de Gluchovsky ni del FSB. Tal vez fue la mafia albanesa. ¿Cómo? ¿Acaso te sorprende? No, ya no. Entonces, ¿ellos lo mataron? Sí, yo no lo hice. Es que yo ya no sé en qué creer. ¿Este hombre?
Sí, adelante. El apartamento está vacío. Solo encontramos un teléfono deshecho. Maldición. Revísenlo. Sí, señor. Gracias. Entonces dime qué quieres que haga. Dirígete al baño de mujeres. Cuando entres, ve hacia la ventana. Entrégale el teléfono a tu amigo. Sí. ¿Sí? Escúchame bien. Ella se ausentará por un momento. Si le llamas a la policía, la mato. ¿Quedó claro? De acuerdo. Buen provecho. Adiós. ¿Tomo su orden? Todavía no. Creo que primero saldré por un cigarrillo. Y cuando regrese ordeno. Claro. ¿Mm? Hola. Diablos. Todo está tranquilo. Solo está hablando con su novio. ¿Sabes qué? Creo que yo también quiero cenar. Te recuerdo una cosa. Hoy no es tu día libre. Regresa a tu puesto. Ah, a mi puesto. De acuerdo. Hola, policía. Sí, secuestraron a una mujer. Sí. Señor, encontramos a Artov. Y al parecer se encuentra fuera de un restaurante e intentó contactar a su novia. Muy bien, deprisa. Hay que reunir a los hombres. Mejor ya vámonos. ¿Y qué les vamos a decir? Pues no sé, que mañana tenemos clases. Ve haciendo el otro plan. ¿Ya perdiste la cabeza? No, es que tengo que explicarte. A explicarme. Los crímenes que has cometido están en todos los medios, Artyom. No hay mucho que explicar. Ya te dije que yo no lo ¿Y hice. ¿Y entonces? Lo hizo un tal Serpent. ¿Cuál Serpent? ¿Y ella? En el baño. ¿Y el que hizo la llamada? Está junto al balcón. En cuanto yo entre al baño, repliegas a la gente. Tú vendrás conmigo. ¿Qué me tienes? Señor, encontramos el auto que usaron los albaneses. Excelente. Sigan revisando. Vamos. Sí, él hizo la llamada. Dime. Pues vi que ella se fue hacia arriba y como ya no supe más, llamé a la policía. Creo que deberíamos seguir hablando de esto en otro lugar. ¿Dónde? En casa de Sobolev. ¿Por qué ahí? Después te lo explico. ¿Y para eso me trajiste aquí? No. Quería decirte que
Yo te amo como el primer día. Es cierto. Eres un idiota. ¿Qué diablos haces? Lo siento. Abre el otro. No. Lo siento, aquí no está. Hay otro. Ve al otro. Smirnova. Estaré afuera. No me iré. ¿Lo viste? Sí, pero saltó por la ventana. Se fue. ¿Quién? ¿Cómo que quién? ¿Me vas a decir que ahora habla sola? No entiendo nada. Sladnov. ¿Sí? Busca a un oficial para que acompañe a la señorita Smirnova y también retiren la vigilancia de su casa. Pero ordenó vigilar ahí. Ayer fue un día, hoy es otro. Y hoy la señorita ya no es objeto de nuestro interés. ¿Puedo irme? Claro. Gracias. Por favor. Gracias. ¿Estás bien? Estaba asustado. ¿Tan asustado que me entregaste a un criminal? Así lo llamabas. ¿Y qué podía hacer? Me puso una pistola en la cabeza. Le hubieras dicho que no lo harías. Lo habrías hecho si me amaras, pero no. Oye, no hay que discutir aquí, ¿sí? Yo sí quiero discutir aquí para que todos ellos se enteren de que mi novio me entregó a un hombre armado. Oye, basta ya. Estoy de acuerdo. Tú y yo terminamos. Olvídame, por favor, ya que si estás conmigo puede pasarte algo, ¿verdad? No, espera. Ya tengo quien me lleve. Te ordenaron llevarme, ¿no? Sí. Adiós. Kromov. ¿Por qué no me contestas? No lo escuché. Te tengo noticias. Siéntate si puedes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No puede esperar? Murió el mensajero. Justo hace una hora. Encontraron rastros de una sustancia que contenía cianuro en su sangre. Lo mataron. Esto es malo. Tú tenías razón. Hay un infiltrado. Así que ten cuidado. Raro. Vámonos. Gracias, voy a estar bien. ¿No quieres? No, gracias. Listo. Tenemos que irnos.
¿A dónde iremos? A casa. Es una orden. ¿Del coronel? ¡Coronel! ¡Coronel! Se está moviendo. Muy bien. Hay que avisar en cuanto ella llegue. Sí. Unidad 2. Sí, adelante. No se vayan, la operación ha terminado. Los quiero alerta. Afirmativo. Se detuvo. ¿En dónde está? Está muy cerca de la presa. ¡Atención! Adelante. Alisten a unos hombres y que vayan a la presa. Voy para allá. De acuerdo, cambio. Vamos, rápido. Hola. Espera. No estoy aquí por eso. Sin embargo, estás aquí. Vine porque quiero saber quién eres. ¿Qué es todo esto? Tuvimos que acordonar el área. Aquí vive un amigo suyo de la universidad. ¿Está ahí? Creo que arriba. Me parece que ya lleva un año viviendo en Milán. Creo que consiguió un empleo por allá. Excelente. ¿No lo sabes? Solo nosotros sabíamos de la llave. ¿Ahora lo ves? Confía en mí. Soy yo. Confía en mí. Soy yo. No sé. No puedo confiar en nadie. Espera. Por favor. Sé que tú puedes ayudarme. ¿Cómo? No tengo idea. Maldición, no lo sé. Toma este reloj. Empéñalo. Vale mucho dinero. Pagaré por un pasaporte falso. Para asesinar al mundo no me interesa. ¡Varia! Es que no entiendes. Lo que pasa es que no hay manera de probar quién soy. Nadie me cree. Con escapar no arreglas nada. ¡Claro que sí! Esa es la única opción que me queda intentar. Si me atrapan, voy a la cárcel de por vida porque creen que soy Serpent. ¿Por qué no lo entiendes? Tú eres muy fuerte. Solía hacerlo cuando estabas conmigo. Lo estoy. Pensé que lo estabas. Pero te fuiste. Este es el número de la FSB. Habla con este hombre. Por favor. Sé que puedes hacerlo. Varia,
No me dejes otra vez. No me dejes. Quédate esta vez. Sí, por favor. Estamos todos listos, coronel. Esperen un poco. Iré yo solo. Quiero hablar con él cara a cara y espero que eso ayude. Es peligroso, coronel. Es peligroso no borrar los mensajes de tu amante. Y que los lea tu esposa. ¿Artiom? ¿Estás bien? Yo estoy mejor que nunca. Oye, ¿qué le pasó a tu voz? ¿No vas a decir que qué dientes tan grandes tengo? Disculpa. No te muevas de ahí y suelta el arma. Gracias por la ayuda, Varya. Abriste la boca, ¿cierto? No, yo no lo hice, de verdad. No me digas. ¡Dígale la verdad! Es cierto, ella no me dijo nada. Hay un rastreador en tu bolsa. No eres tan inútil como creí. Hoy la señorita Smirnova ya no es objeto de nuestro interés. Artov, estás rodeado. El edificio está perfectamente vigilado por oficiales. Así que ahora... ¡baja el arma! ¡Y hazlo lentamente! ¡Bájala! Quiero que empujes el arma con el pie lentamente. Muy bien. Ahora te pondré las esposas. Y te resguardaré. Te prometo que te cuidaremos hasta encontrar a Serpent. No podrán hacerte daño. Y esta vez vas a estar bien observado, así que no te preocupes. Una garantía. Mi palabra. Artiom, esta es tu única oportunidad. De acuerdo. ¿Qué pasa? No sé, no se escucha. Ya no escucho al coronel. Se nos fue la señal. Vamos a ingresar. Somos del Servicio de Seguridad Federal, en donde vive el señor Sobolev. Último nivel. Gracias. ¡Rápido, por ahí! Coronel. Se fue. ¿Artov? ¿Huyó? Era Serpent. Atrápenlo. Ubicación del rastreador. Unidad 1, tenemos una señal que viene del elevador. Sí, el elevador. El objetivo está en el elevador.
al borde de la muerte. Doblado en Olympusat, México.